Bueno, buenos días. Venimos monitoreando todas las semanas. De hecho, ayer tuvimos un espacio central con todas las áreas del municipio involucradas en las intervenciones que tienen que ver con la prevención del dengue. Lo decíamos en estos días, la situación epidemiológica en Brasil y en Paraguay, y también en el norte de la provincia de Santa Fe, Villa Guillermina particularmente, lo relató la ministra ayer, es una situación compleja. Y de hecho ya está impactando en la ciudad porque de los 6 casos confirmados que tenemos nosotros con antecedentes de viaje, 5 son de Villa Guillermina, 1 es de Bolivia, son por ahora casos con antecedentes de viaje. De todos modos, tenemos las condiciones climáticas, tenemos una situación de cercanía ya con lugares donde hay gran cantidad de casos y por otro lado está el mosquito también en la ciudad, eso habla de que la situación de crecimiento de casos es posible, por eso poner en marcha todas las actividades preventivas y concientizar a la población es parte del trabajo del municipio, además del seguimiento de cada uno de los casos. ¿La proyección hacia arriba, doctor? Bueno, la proyección, si miramos ya en una semana que no teníamos casos a 6 y la situación del norte de la provincia, donde se escaló más de 100 casos, no más de 7 días, habla de un crecimiento importante. Doctor, ¿la situación es para que el rosarino se ocupe o se preocupe? En realidad hay que ocuparse. La alarma y el pánico no es buena compañera, digamos. Y lo que tenemos que hacer son las cuestiones preventivas que ya conocemos, eliminar todos los lugares donde el mosquito se reproduce, además, bueno, de las intervenciones conjuntas que vamos a hacer en relación a que cuando aparece un caso, tratar de limitar el crecimiento de casos alrededor del que aparece. ¿Este crecimiento significa que es el nivel de contagio es alto? En realidad todavía no tenemos un contagio aquí de situaciones locales. Tenemos personas que han viajado y que vienen con síntomas. También es cierto que las personas que vienen con síntomas hasta ahora han sido diagnosticadas rápidamente. Se ha hecho el bloqueo rápidamente, se han colocado repelentes y se han mantenido aisladas. Y cuando vamos a los lugares y buscamos febriles, no encontramos alrededor. Eso significa que hay un conocimiento de la población en relación a lo que pasa. También tuvimos hace 10 días un caso de chikungunya que vino de Asunción del Paraguay y no tuvimos alrededor otros casos. Eso significa que la conciencia de las personas en relación al problema está y también la intervención oportuna del municipio, ¿no? Los operativos, fundamentalmente tema fumigación y demás. Está Gonzalo Radner, también creo que puede darnos detalles de eso. Bueno, como siempre se afrontaron estos desafíos, ¿no? Que son transversales, que no son de una sola secretaría. Este no es un problema o un desafío solo de la Secretaría de Salud, ¿no? Sino que es un desafío que debe enfrentar el municipio y la comunidad. Se va a afrontar de la misma manera, en forma transversal, con todas las áreas del municipio, todas las secretarías, por eso esto se eleva al COE central, que por protocolo de gestión de riesgo el municipio tiene este espacio para tratar estos temas. Y bueno, todas las áreas del municipio van a estar aportando recursos para distintos operativos, tanto preventivos como en la emergencia en sí. Si hay que hacer bloqueos, serán en conjunto, no solo las áreas de salud. Y un poco el desafío, ¿no? de todos los equipos es facilitarle, ¿no? el trabajo a la Secretaría de Salud y aportar recursos. Gonzalo, ¿los barrios van a ser puntuales o va a ser a lo largo y lo ancho de toda la ciudad? Bueno, se divide en 2 etapas, una que es preventiva y se tiene muy en cuenta las estadísticas y lugares que han sido claves en otros años, en otros brotes, y se va a trabajar enfocando en esos puntos con tareas preventivas, puerta a puerta, casa por casa, con consejos, y después tiene que ver con el día a día y cómo vaya evolucionando la situación, y enfocarnos a la respuesta, ahí sí ya a casos puntuales. ¿En qué consisten los operativos? Y depende de la situación. Los preventivos se aprovecha también actividades que tenga el municipio en territorio, se pone un punto de referencia, a partir de ahí los equipos que son interdisciplinarios, no solo de salud, si bien salud lidera, ¿no? estos equipos, se ponen de acuerdo y se va casa por casa con consejos preventivos, identificando situaciones de riesgo, tratando de identificar febriles si los hay. Y después en los bloqueos, bueno, ahí ya bajo el mando de epidemiología del municipio, se hacen operativos de bloqueo que abarcan hasta 9 manzanas desde el caso detectado y ahí ya es casa por casa, incluso si la familia lo permite, ingresando al domicilio.